Villa Isabela se encontraron boletas marcadas a favor del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Estamos recogiendo los reportes acerca de esta situación y le hacemos un llamado inmediato a la Junta Central Electoral a que dé órdenes estrictas a todos estos colegios, presidentes de colegios que están actuando al margen de la ley, obstaculizando la presencia de los delegados de la Alianza por la Democracia en cumplimiento de su deber como delegados electorales. Nosotros, de todas maneras, estamos muy alerta, ya hemos recibido reportes en la provincia de Puerto Plata, de la mesa número 13, en el distrito municipal de La Llanada, en el municipio de Villa Isabela, donde fueron detectadas ya 13 boletas, antes de empezar, boletas rayadas, 22 boletas rayadas, a nombre de partidos, en casillas de partidos aliados del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que nosotros hacemos un llamado inmediato a la Junta Central Electoral para que se admitan, como manda la ley, los delegados del APD, que son los llamados a defender nuestro voto, a fin de que no queden empañados estos resultados electorales por este tipo de irregularidades. Lo mismo hacemos un llamado a la misión de observación internacional de la Organización de Estados Americanos, como a todas las misiones de observación, a los observadores nacionales, en fin, a los invitados extranjeros que le están dando seguimiento a este proceso electoral, a fin de que este tipo de irregularidad no empañen los comicios que nosotros deseamos, permitan expresar la voluntad libre de los ciudadanos, aún dentro de los condicionamientos que hemos tenido dentro de la campaña electoral, que ha sido una campaña electoral caracterizada por la inequidad. En virtud de las cortapisas que se han realizado en el transcurso de la mañana de hoy en el proceso electoral, PUIC llama a la Junta Central Electoral y a los observadores a esclarecer toda esta situación con el fin de que a final del recorrido se pueda decir que las elecciones presidenciales 2012 fueron un proceso transparente. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.